La ciudad de San Diego es conocida por sus playas, lindos paisajes y demás lugares turísticos. Es uno de los destinos escogidos y favoritos de los turistas al momento de llegar al estado de California. Pero debido a la inflación, al alto costo de los alimentos y también de la renta, son muchas las personas que se han quedado en la calle sin un hogar y sin comida para salir adelante. Varios luchan día a día para llevar algo de alimento a su boca. La tasa de pobreza y personas viviendo en la calle aumentó un 10% en el 2022 en el condado de San Diego, desde enero del 2020, según datos de San Diego Regional Task Force. Es por eso que la iglesia ubicada en la calle Market decidió realizar una actividad para todas las personas que buscaban ayuda. Muchos fueron los voluntarios que se reunieron en la Iglesia Universal de San Diego con un solo propósito: ayudar al prójimo. Fue un día glorioso en donde no solo recibieron alimentos, también obtuvieron despensa para el hogar, ropa, kits de higiene personal, cortes de cabello, pero lo más importante fue que recibieron el alimento espiritual por medio de oraciones y mensajes de fe brindados por los pastores. Debido a unos inconvenientes, el Food Bank se realizará este 7 de mayo a las 11:30 de la mañana. Nuestra Iglesia Universal está ubicada en el 2130 Market Street en San Diego. Para más información, puede marcar el 619-231-1657. Y también para que conozca la ubicación de las diferentes sedes de la Iglesia Universal ubicadas en el condado de San Diego. Lo esperamos. Hay quienes pagan grandes cantidades de dinero y hacen muchos esfuerzos para lograr el mal y así dañar a una persona. Acompáñenme para ver qué es lo que la señora Verónica, la ex bruja, nos estará revelando. Destruyendo trabajos de brujería, venganzas, maldiciones y amarras. ¿Encontró algo, señora Verónica? Sí, mira, esto es una brujería, pero voy a sacarlo para saber de qué se trata. Señora Verónica, muchos elementos veo que encontró en este trabajo de brujería. Ay, sí, este es un trabajo completo. Tiene una vela en forma de miembro del hombre. Trae fotografías. Trae la vela también, que ya está deshecha, en figura de la persona que representa este trabajo. Chile, pimienta, ajos y un pedazo de corazón también. Y esto ya está súper podrido. Veo chiles también. Sí, los chiles en este trabajo es para que el miembro del hombre le agarre una infección, unas llagas con pus, que este hombre ya no pueda tener relaciones sexuales con ninguna otra mujer. ¿Qué más contenía, señora Verónica? Veo mucho líquido. Sí, trae aceite negro destructor, trae pimienta, ajo, trae incluso en una bolsita, porque ese es el semen del hombre. ¿Quién considera que mandó a hacer este trabajo? Sí, mira, en este caso puede ser la esposa, que el hombre engañó a ella con un amante, o la amante porque él decidió quedarse con la mujer y ellas están enojadísimas. Esto está muy como podrido. ¿Cuánto tiempo considera que tenía de estar acá enterrado en este parque? Mira, yo considero que aquí ya como un año por el estado del... Porque mira, el metal ese es perdurable y ya está trascomido, ya está oxidado, ya está deshecho todo. Y venía con una bolsa, ¿no? Forrado. Sí, estaba bien enterrado y la bolsa era para tener mayor protección al trabajo. Estaba bien enterrado. Le costó, yo vi que le costó sacarlo. Señora Verónica, ¿qué espíritu fue invocado para hacer ese trabajo? Sí, aquí yo veo que fue la Santa Muerte Roja.
¿Cómo considera que está este hombre en estos momentos? Pues mira, este hombre ya está impotente. Él ya no puede tener relaciones con ninguna otra mujer, enfermo de la próstata, cáncer en la parte íntima. Ya está completamente podrido, pero simplemente podrido en lo que es la parte íntima. Todo lo que relaciona a la parte íntima ya está podrido con cáncer, llagas, pus, impotencia total. Y un trabajo así como esto que tiene bastantes elementos y que va dirigido específicamente para dañar una parte del hombre, ¿tiene algún costo extra? Sí, porque en la brujería tienes que pedir el trabajo específico. Entonces, aquí para dañar a este hombre y dejarlo podrido para toda su vida, la persona tuvo que pagar entre 80 mil y 10 mil dólares solo por este trabajo y los que ya viene haciendo. Pero la brujería es cuento de nunca acabar, o sea, siempre va a estar pagando ella para hacer refuerzos. ¿Y quién vino a dejar ese trabajo acá en medio de la nada, del bosque? La que mandó a hacer el trabajo, la que se relacionó con el brujo, él le da el bote ya preparado, ya tiene que llevar todos los elementos, el semen, los polvos, todo, ya tiene que comprar todo, todo. Y ella tiene que venir a medianoche, porque aunque tú veas que está tan tenebroso este bosque y todo, ella tiene que desafiar mismo la oscuridad y venir a enterrarlo a medianoche. ¿Qué tipo de trabajo es este? Sí, este es pudrición total para un hombre. Señora Verónica, así como está este hombre en estos momentos con los síntomas que mencionó, ¿qué puede hacer usted para ayudarlo? Sí, mira, yo voy a hacer una oración, voy a poner unas gotas del jugo de uva que significa la sangre del Señor Jesús y así voy a deshacer este trabajo de brujería. En el nombre del Señor Jesús, mi Dios, yo te pido, mi Padre, que pases con tu poder, Señor. Que así, mi Dios, como caen estas gotas de jugo de uva que significa tu sangre preciosa, mi Dios, yo deshago este trabajo de brujería y yo determino, mi Dios y mi Padre, que estas personas sean libres de todo mal en el nombre de Jesús. Amén y gracias a Dios. En el momento que usted hacía la oración, ¿cree que sucedió algo con este hombre? Sí, mira, cuando yo hice la oración, ya los síntomas que presentaba este trabajo de brujería ya quedaron deshechos, ya desaparecieron de esta persona. Pero en la brujería vienen los refuerzos y es donde yo invito a las personas que busquen al Dios vivo y poderoso y crean que Él existe porque van a venir refuerzos. ¿Y si esa persona no se acerca para buscar de Dios, qué puede suceder con este hombre? Pues mira, aquí la persona ya puede hasta morir de cáncer. Porque eso es lo que le pusieron, un cáncer en el miembro. Por eso es que yo invito a la persona que también use su fe y busque al Dios vivo y poderoso y crea que Él existe, porque si no, la persona muere con un trabajo de brujería. Si usted se ha identificado en esta ocasión con este trabajo de brujería que se encontró la señora Verónica, la ex bruja, y sobre todo se ha identificado con los síntomas que ella mencionó, no dude en marcar el número de teléfono que aparece en este momento en pantalla para que reciba esa ayuda que tanto necesita. Nos vemos en un próximo reportaje de La Ex Bruja Revela. Hola, ¿qué tal? Amigo, amiga, usted ve al ponto que uma pessoa chega para querer destruir uma outra pessoa. Pessoas que gastam, como a senhora Verônica falou, de 10 mil a 80 mil dólares para ser que uma pessoa venha estar podrida, para que esta pessoa não venha ter relações com sua esposa, para que esta pessoa não venha ser feliz. Mira ao ponto que as pessoas chegam para destruir um relacionamento. Quizás foi feito algo para danhar a você ou sua família. E você, quizás, neste momento, você se encontra enfermo, você não prospera, você não sabe o que é ser feliz, o que é se relacionar com seus familiares. Você já parou, quizás, para pensar que foi feito um mal em contra de você e de sua família? Nós outros vamos mostrar em nesta programação, de que você pode, amigo, amiga, ser livre deste mal. Me gostaria, desde a hora, por favor, prepare um vaso com água,
Deje aí ao lado de sua televisão. Daqui a alguns minutos, nós outros vamos estar realizando uma oração por você e por toda a sua família, ok? Nós outros teremos aqui o pastor Brian e teremos aqui também, se você quer enviar uma mensagem para a senhora Verônica, aí está a foto de Edia em sua pantalla, está aí o telefone, você pode marcar a hora, enviar uma mensagem, ok? De áudio, ou se você quer, você pode escrever, estamos aqui para ajudar a você. Pastor Brian, é muito forte, não? Ao ponto que as pessoas chegam, sem sabedoria, sem entendimento, não? A ser trabalhos de brujeria como estes. Eu me quedo a pensar, quantas não são as pessoas que estão hospitalizadas? Quantas não são as pessoas que estão ora sofrendo dentro de sua casa? Pessoas que não logram mais se relacionar com sua pareja, todo a causa de uma brujeria. Que tal? Que tal, pastor Adalberto? Assim é, e estas pessoas que de pronto se encontram em el hospital, certamente os médicos não encontram nada, não logram encontrar ou então poner nombre a los síntomas que uno está sintiendo. Por isso que a própria palavra de Deus, pastor Adalberto, diz que a maldição não vem sem causa. E o causante certamente ha sido esta brujeria, estas obras malignas, pero esta persona puede ser libre siempre y cuando ella se disponga a acercarse a Dios, buscar la luz y el poder de Dios. Y usted, amigo, amiga, debe comprender, como pastor Brian bem dicho aqui, não existe nenhuma maldição sem causa. Se você está passando por lutas, por problemas, e não logra vencer, é porque existe o mal aí em sua vida. Pero nós outros podemos ajudar a você. Pastor Brian, número para que as pessoas possam nos marcar, por favor. Claro que sim. Sí. O número é o 619-231-1657. Aí está en la pantalla nuestra línea telefónica de ayuda para esta persona que quiera comunicarse, usted que quiere también, llámenos, déjenos el nombre suyo de un familiar, vamos a colocar aquí adentro de la cruz para el momento de la oración. Si usted quiere, te puede usar este mismo número también para dejar un mensaje para la señora Verónica, la ex bruja. 619-231-1657. Señora Verónica, hay una pregunta a usted. Mi problema es que mi esposo me está haciendo infiel, él tiene una amante en México y estoy teniendo problemas todos los días con él porque él todo el día está hablando con ella, ella le testea y él llega a la casa molesto conmigo, cualquier cosa que yo le digo le molesta y él ya no lo siento que él tiene la misma confianza conmigo porque todo le molesta lo que yo le pregunto, lo que yo le digo. Y yo ya estoy cansada, ya llevo 5 meses en esta situación y él no cambia, día a día va empeorando y yo ya me siento cansada. Mi nombre es Griselda Corona, el nombre de él es Silvestre Corona y el de mi hija que está en la casa, Yesenia Corona. Ella también está estresada, ella escucha los problemas, ella no está contenta, por favor. Sí, en mi tiempo cuando yo hacía los trabajos de brujería, había mujeres que eran amantes que me buscaban para hacer este tipo de trabajos, para destruir el matrimonio de la persona que ella quería. Se dominaba la mente del hombre, el cual se trabaja con una fotografía para que dominen simplemente la mente. Hacen que este hombre rechace a la mujer, que él no sienta más deseos de estar con ella. En este caso, la mujer se comienza a descuidar, ella no se pinta más las uñas, ella ya no se asea, ella ya entra en una depresión. Y al marido, al ver esta situación, él comienza a rechazarla, hay pleitos. Los hijos también son afectados porque ellos ven los pleitos de los padres, pero es a causa de este trabajo de brujería que le hicieron en la mente, lo dominaron, lo trabajan, congelan el matrimonio para que él deje a la mujer y así el amante se quede con esta persona. E nós outros sabemos, senhora Griselda e senhora Verônica, que isto, como você pôde falar, é uma brujeria, é um mal que levou Edia, este mal levou a seu esposo, senhora Griselda, até México, não? Saiu dos Estados Unidos para ir para allá para traicioná-la. Ou seja, há um mal que está em sua vida. E eu creio que você o ama. E como você pôde ver, senhora Verônica, alguns minutos atrás, mostrando as brujerias que são feitas para destruir relacionamentos, assim está sucedendo com você.
amigo, amiga, usted y todos que nos acompañan, usted puede ser libre. Aquí, esta pasaje bíblica que vamos a poner, la Biblia dice que la sombra de Dios vendrá sobre uno. Mira o que está escrito aqui: el Espírito Santo vendrá sobre ti e el poder del Altíssimo te cubrirá com sua sombra. Lucas 1:35. Amiga, la sombra del mal chegou através de uma brujeria. Pero quando você chegar a nuestro templo, todos que nos acompanham, la sombra de Deus vai chegar a sua vida também e você vai ser livre. Atención, para usted que vive en el área de San Diego, le invitamos a participar en una de nuestras iglesias cerca de usted, en nuestra sede regional en San Diego, en el 2130 Market Street, esquina con la calle 22, en San Isidro, en el 601 y San Isidro Boulevard, en la Plaza El Toreador, en National City, en el 1136 East 18th Street, esquina con la Avenida L. En City Heights, en el 3721 University Avenue, entre la calle 37 y 38. Y en Chula Vista, en el 1236 Hilltop Drive, entre la Oxford y Palomar. En El Cajón, en el 329 Ben Houghton Avenue, entre la Lexington y Palm. Nuestros templos están abiertos todos los días con horarios convenientes para usted. Para más información, llame al 1-619-231-1657.